Parashat Meraglim. Esta semana nos cuenta la Torá que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que Shlach Lecha significa manda, pero manda, Shlach Lecha es, aparece en muchas partes la palabra Shlach Lecha o Shlach Lecha. Lech lecha, shlach lecha. Toda la rima elo significa, la última palabra significa para, con, de razoneja. De razoneja, la razón, la razón shelcha, que esto está a tu criterio. Y de hecho, Moshe Rabbeinu podría no haberlo mandado, pero los mandó. Los mandó y escogió uno de cada tribu. Eran 12. Finalmente, ¿qué hicieron? Se portaron malito, porque hablaron mal. 10 hablaron mal de la tierra de Israel. Y Yoshua, pareciera ser que Moshe Rabbeinu tenía sus dudas con él, porque le cambió el nombre, llamaba Oshea, y le puso Yoshua. Y también rezó por él. Y eso... eso pareciera ser que fue la razón por la cual él no tuvo ese problema. Lo fortaleció Moshe Rabbeinu. Por eso es muy importante cuando uno tiene estudiantes, fortalecer a los estudiantes, hablarles bien, hacer tefilá. Yo todos los días hago tefilá por mis estudiantes. Así que los que estudian lo que mando, le estoy rezando todos los días por ellos. Menos en Shabbat. Shabbat no rezamos en forma personal. Se hace Misheveraj. Y aquí, y también por Caleb no hubo que rezar por él. Yoshua era de Shevet Efraim y Caleb era de Shevet Yehuda. Y asombrosamente, las cosas no son tan asombrosas si uno estudia un poco de historia, como está en los Nevim, pero a las personas que no estudiamos historia nos parece muy sorprendente que Yoshua de Shevet Efraim y Caleb de Yehudá, ellos fueron las tribus que reinaron en Israel en forma constante, no Benjamín con Shaul. Eso fue el primer ensayo de tener rey. Después los reyes de las 10 tribus que se llamaban Israel fueron reinadas por Efraín, por la tribu de Efraín. Y la Yehudá reinaron en Jerusalén. Bueno, en algunas épocas en todo Israel. Dicen que cuando se creó el mundo, no había Goim. Entonces, si no había Goim, ¿para qué había una tierra tan grande? Y otra cosa más, que también cuando, al revés, cuando venga el Mashiach, la tierra, toda Jerusalén va a tener santidad, la misma santidad que tiene el Arabaito donde está el templo, y la tierra Israel va a tener Kedushá de todo el mundo. Entonces uno puede pensar de que ya se van a acabar los Goim, porque si va a tener Kedushá de Israel, ¿por qué los Goim necesitan que haya Kedushá? Entonces, muy probable, mire, existen opciones de que a lo mejor con el tiempo no va a ser distinto, pero existen opciones que las 10 tribus que fueron expulsadas de la tierra de Israel no vuelvan a Israel. Porque en Israel, si tiene que luchar Jerusalén, va a ser reinado de Yehudá. Y eso es... y los otros no se portaron bien aquí, le hicieron un castigo, pero no un castigo tan grande, porque afuera va a tener una, ¿cómo se llama esto? Va a tener santidad de Israel, va a haber Chivitá, Shmitá, va a haber también Peá, las esquinas para los pobres, Maserot, Trumá y todas esas cosas. Pero todas esas cosas no las sabemos, no he visto nunca alguien que haya escrito, sino que yo me he dado cuenta a través de haciendo un poco de comparaciones y tratando de cuadrar las cosas. Pero lo es asombroso que los dos que hablaron bien fueron los que manejaron dos reinos de Israel.
La gran pregunta es la siguiente. La semana ante, hace 2 semanas, cuando cayó la fiesta de Matán Torah, dice de Shloh que ahí a Israel recibieron cada uno 600.000 ángeles. Y cada uno recibió de su ángel, recibieron 2 coronas, atarot, en la cabeza. ¿Y por qué fue eso? Eso es para, porque dice el Shloh, porque a Israel, cuando dijo la Sevenishma, ellos llegaron a un estado muy alto de santidad. Y con los, y con las Eterim que se les puso, con las coronas que se les puso, ellos hicieron, su cuerpo se transformó casi en espiritual. ¿Y por qué fue esto? Porque cuando dijeron Naaseh Nishma, se hicieron como ángeles. Naaseh Nishma, alguien que sabe profundizar y pensar y darse cuenta de las cosas, se van a dar cuenta que no tienen vejirá. Naaseh Nishma, lo que tú dices vamos a hacer sin siquiera preguntarnos. Cuando uno dice solamente Naaseh, voy a hacer, pero yo me voy a guardar la opinión mía y la voy a poder hacer, investigar y todo. Eso es un nivel más bajo de Muná. Y eso fue lo que hicieron el Erev Rav. Uno leyó bien lo que dije la otra vez, lo leí todo. ¿Qué pasó antes del que el día que se dio la tabla de la ley? Que subían y bajaban. Ahí dice clarito que el Erev Rav solamente dijeron Naaseh. Y no hicieron Naaseh Benishma. Eso significa, comprueba algo más, algo que he dicho hace mucho tiempo. Que Israel, cuando salió de Egipto, salieron muy alto nivel. De hecho, si no hubiera salido el Erev Rav, ellos hubieran salido en su vida directamente a Israel para recibir la Torah el día octavo. En cambio, como salió el Erev Rav, ellos lo que hicieron fue, ellos pecaron en Matan Torah antes, por falta de Muná. Ellos tenían curiosidad, querían subir al templo, al monte, a ver si Moshe Rabbeinu los estaba engañando o no. Y bueno, y eso es lo que provocó finalmente que en unas 2 semanas más, nosotros tenemos el 17 de Tamuz, 3 semanas, tenemos el 17 de Tamuz, que es el día que se pecó con el becerro de oro, donde hicieron idolatría. La pregunta es, hasta qué punto bajó a Misrael de nivel. Recordemos que estaba en el nivel de ángeles y escucharon 2 de las 10 mandamientos. Moshe escuchó las 10, que sería el nivel de él era más alto, y el Erev Rav no escuchó ninguno, porque estaban de nivel bajo todavía, no había Muná. Y cuando pecaron, también pecó Israel, eso es lo que dice Hazar. Y eso parece casi inverosímil, porque alguien que está en la verga de un ángel y casi no tiene elección, ¿cómo puede ser posible que pecó? Que pecó 40 días después. Y ahora vamos a probar que la verdad es que sí bajaron de nivel, y bastante. Y la razón se ve en los Meraglim. Moshe Rabbeinu escogió los Meraglim y escogió los mejores de cada tribu. No es que salieron por sorteo de lotería o de algo así, no. Fueron escogidos por el propio Moshe Rabbeinu y escogió los mejores de cada tribu. Y en cada tribu, y yo alguna vez quise entender que a lo mejor los Erev Rav estaban dentro de las chivatinas, a lo mejor pensaba yo. Pero después me di cuenta que no. Porque los tomó dice Benei Israel. Cuando habla de Benei Israel, no está hablando, está sacándose al Erev Rav. Entonces, el Erev Rav quedó solo. Y los que sacaron, lo que Moshe Rabbeinu mandó a hacer un turismo, como se dice, la Tur et Haaretz, turismo, hacer turismo en la tierra, mirar la tierra de Israel, eso fueron los mejores
de las tribus de Israel, de los que habían llegado al nivel de Malaj. Y en ese momento tenían que estar en su nivel. Pero cuando salieron, empezaron a bajar. Hasta que bajaron a un nivel espantoso. Porque el pecado que cometieron fue espantoso. Y vamos a hablar un poquitito después, si me da el tiempo. Un pecado espantoso hubo aquí. Y ese pecado de hablar mal de la tierra de Israel fue producto del descenso que tuvieron. Uno podría decir, es como una persona que está en una yeshiva. Mientras está en la yeshiva, él está, pero fabuloso. Está a un nivel, estudia prácticamente día y noche. Pero el Señor tomó el avión, ya cuando tomó el avión empezó a bajar. Cuando llegó a Nueva York, bajó más todavía. Y cuando se fue a California, ¡pum! ¿Para qué le digo cómo quedó? Pareciera ser que todo el nivel que llegaron fue un nivel que se dice adquirido por el clan, por la unidad que hubo entre todos. Yo he comprobado muchas veces, cuando yo estaba recién en el primer año de universidad, entré a una clase de cálculo 3. Cálculo 3 es una clase bien difícil. Y ahí, en cálculo, son ecuaciones diferenciales y esas cosas. Y esa clase, no, yo estaba en el primer año, yo máximo podría haber estado haciendo el cálculo 1. Y entendí todas las clases. Increíble. Pero cuando salí de la clase, ¿qué vi? Que ya no entendía la clase. Y ese es un principio que existe. Muchas veces uno entiende algo, no por las herramientas que uno tiene para entender, sino porque las herramientas de los otros que están flotando, el cuerpo tiene energía, tiene galim, como se llaman, tienen ondas, y esas ondas se comparten entre todos. Por eso las clases son mucho mejor que las clases en común, son mucho mejores que en privado. Porque uno en común ocupa de otros lados. Entonces puede ser, esa es mi humilde explicación que puedo dar a esta situación. Esta situación que estaban en un nivel muy alto y cayeron a un nivel muy bajo porque lo que hicieron fue espantoso. Y de ahí, al pasar al Geta Eger, ya, ¿cuál problema? ¿Qué problema? Y a lo mejor si esto no está ordenado de acuerdo al orden cronológico, bueno, lo que pasó en Geta Eger, lo que pasó en Geta Eger fue antes y ahí fue donde bajaron. Pero de que cuando, en ese momento habían bajado, bajaron. No les duró mucho el tiempo de, le bajaron los 40 días, o le bajaron al cuando hicieron los Meraglim. Pero ¿qué fue lo? ¿Dónde se muestra esto de la baja de ellos? De la baja que tuvieron, del golpe que tuvieron. Fueron 10 tribus, ¿eh? No fueron cualquiera. Fueron 10 jefes de tribus. Gente de mucho nivel. ¿Y dónde se demuestra que ellos bajaron tanto? Porque ellos hicieron algo que depende solamente de Emuná. Y aquí vamos a estudiar un yesod, un pilar muy importante en el judaísmo, que se llama la Emuná, la fe. Mira, si una persona cree en Dios, va a ver que el mundo es un milagro. ¡Ay! Va a ver la belleza que es el mundo. Pero si uno no cree, uno va a ver piedras. Piedras, a ver. Todo se hizo solo. Cuando uno ve que toda la creación tiene una misma línea, esta cosa uno lo enloquece. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Cuando uno cree en Dios y ve que para que haya evolución, tiene que tener que pasar algo que tiene probabilidad cero, como esta cantidad de secuencias con probabilidad muy baja que se juntan y pasan, entonces uno dice que es grande Hashem. Cuando uno camina por la calle y ve un árbol, y ve la complejidad informática que hay en un árbol, es que es tremendo. No solo cómo crece, sino cómo vive. Los árboles son los seres que más viven. Árboles de 1000 años, si no me equivoco. 2000 años. Los árboles los árboles tienen vida. Una vida especial. Los árboles se comunican por debajo, por tierra. Si alguien quiere saber, yo le puedo mandar algunos enlaces, no sé algunos, pero uno por lo menos, enlaces de donde explican todo eso, cómo funciona, cómo se defienden los árboles en conjunto. Es una locura la realidad esta. Y bueno, para verla se necesita Amuná.
El que no tiene emuná no ve, solamente ve al diablo y a nada más. Es lo que ve. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo yo veo que falta de emuná? Porque la tierra de Israel, todo lo que sabían, todo lo que sabían ellos de la tierra de Israel antes de que fueran, serían los Meraglim, fue información que recibieron de Moshe. Ares Tová Meot. Eres que da leche y miel. Esa tierra, esa la escucharon. Y esa tenían que haber visto, porque la vio Yehudá y la vio Caleb. Pero ellos no la vieron. 12 personas que estaban en la misma situación, 2 vieron y 10 no vieron. Cuando vieron, que dice al final, dice, vieron Anshei Midot, que significa Anshei Midot, hombres grandes, de gran medida. Yo lo puedo interpretar de dos maneras, muy malos o muy buenos. Muy malos por la tremenda maldad que hacen, como hoy en día. ¡Ay, qué mal mundo más malvado vivimos! Y no tengo para qué empezar a explicar eso ahora. Pero también, ¿qué mundo más bueno vivimos cuando vivimos la Torá? Ahí tú podrías haber visto que la tierra era una tierra que se comía a los gigantes, porque esa tierra lo que hacía era comerse la maldad de los gigantes. Pero los buenos, que tenían midot buenas, ellos crecían también. A gran altura. Siempre existe la elección. Y la elección esa que le dijo a Moshe, que le dijo Hashem a Moshe, lej lejá, eso dice por tu razón, por lo que tú piensas, como tú quieras. Y lo así, con esa misma fuerza de esas palabras de Hashem, salieron los Meraglim. Y los Meraglim, ¿qué hicieron? Dijeron, hicieron lo mismo. Cada uno tuvo la opción de interpretar como él quería. Y así salieron que los que tenían emuná eran los de la tribu Yehudá, los de la tribu de Efraín. Eso fue lo que pasó ahí. Y la falta, fue la primera vez, además se quedó algo muy interesante, que la tierra de Israel puede ser un lugar que no es bueno. Ustedes que viven afuera, fuera de la tierra de Israel hoy en día, ustedes pueden escuchar, todas las hablan de... A mí me llama gente y dice, rabino, ¿cómo puede vivir en Israel? ¿No le da peligro, no le da susto? Aquí nadie se da cuenta, nadie ve el peligro. Los peligros inventados en el camino de aquí a las estaciones que manejan la información. Porque muy bueno, así lo mantienen la gente con miedo. El cuentito de la bomba atómica, otro cuentito grande. ¿Y cuál eran con eso? Miedo. El Corea del Norte va a tirar una bomba. Yo veo a la gente aquí que tiritan de miedo. Y en todas partes. Porque la gente es muy cobardona. Porque yo creo que son por los pecados que tenemos. Porque les da pánico el paso que hay por el Guenón. Señores, vamos a pasar por el Guenón, vamos a pasar. Prepárate. No te arranques. Tú solucionas un problema solamente cuando lo enfrentas, no cuando te arrancas. Hay veces que conviene más esconderse, hay veces, claro, claro que es razón, es razonero. No hay que ser uno no es, como se dice, cabezón, cabeza dura, no. Uno tiene que evaluar cuál es la mejor opción. Por eso lo que uno hace es tener cierta flexibilidad, pero nunca, nunca perder su nivel de emuná. La emuná es un nivel. Uno tiene una emuná ciega, que el papá y la mamá son el papá y la mamá. Eso es emuná. Él no tiene cómo comprobarlo. Entonces, si hay algún aquí que me dice, sí, pero rabino, ahí tiene certificado de nacimiento. ¿Y qué dice ese certificado de nacimiento? Puede haber sido falsificado. Fue haber sido amigo de un señor en el registro civil, el papá o la mamá, y le arreglaron el asunto. Eso no cuesta nada, menos en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos, con unos cuantos launchings, se compra un pasaporte nuevo. Aquí el gran problema es la emuná. Ah, pero uno tiene una, claro que uno tiene capacidad, porque tú crees fielmente en tu papá y tu mamá, que son ellos.
Y eso es muná. Pero el mal nos ha enseñado a creer cosas que ni siquiera vemos. Por ejemplo, que la tierra gira alrededor del sol. Eso es una ridiculez decir una cosa así. Porque yo creo que son 80.000 kilómetros por hora que anda la tierra según entre lo que suma rodando y lo que suma moviéndose. Eso debería reflejarse que hubiera viento aquí, un viento terrible, como uno va en un auto y abre las ventanas, entra la cosa aquí, entra. Imagínense lo que sería y no se siente nada. No, porque hacen un invento, unas teorías espantosas para poder corregir ese problemita que tienen. Pero ¿para qué te preocupa? La tierra no se mueve. Está escrito en los escribieron los Hazal, Ares, Tamid, Omed. La tierra siempre está parada. El que puede parar es el sol. El sol es una cosa encantadora que tenemos. La mayoría de energía que hay en el mundo con lo que crecen las cosas es el sol. Pero la palabra sol en hebreo se llama Shamash. ¿Y por qué Shamash es Shemesh? Shemesh y Shamash son la misma raíz. ¿Qué significa Shamash? Sirviente. ¿A qué te sirve? ¿Por qué se llama así? Para que entiendas que es él el sirviente. Y no tú el sirviente del sol. No la tierra sirve al sol. El sol sirve a la tierra. ¿Y por qué? Porque la tierra es donde está Am Israel y donde va a estar el templo, donde se posó la Shekinah. Eso, el sol lo sirve. Entonces queda el sirviente el que lleva de una mesa a otra la comida. Eso es el sol. Pero esta gente lo adora. El Vaticano, por ejemplo, es ¿cómo explicarlo? Un palacio del cielo y de la serpiente, porque el que adora el sol adora a la serpiente, y de la serpiente a las piedras, y las piedras adoran todo, porque todo sirve para ellos. Lo único que nos sirve es nuestra fe que nosotros tenemos. Que el que hizo todo fue con sus ramas, el nombre Yud Kei Vav Kei, el nombre de cuatro letras. Él lo hizo todo, a él le rezamos. Y eso es nuestra emuná. Eso no hay cómo probarlo, porque se llama emuná. Y aquí, ¿cómo se la arreglaron? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se la arreglaron a una cosa que uno ve todos los días? Todos los días uno ve que sale el sol, se da la vuelta y entra a otro lugar y se va. ¿Cómo uno puede decir que la que están dando vuelta es la tierra, no el sol? Eso hay una sola razón. El mundo, el hombre, el ser humano, sigue las masas y a las masas se hacen manipulación. ¿Cómo la gente puede llegar a creer que los niños pueden ser niñas y los hombres pueden casarse con hombres, etcétera? ¿Cómo puede creer una persona una barbaridad tan grande? Porque en los últimos 120 años más o menos destrozaron los principios de la humanidad, despreciaron, echaron para abajo lo que es una familia. Ya no hay familia. Eso se empezó a destruir cuando la mujer las mandaron a trabajar con propaganda. Y mandaron los hijos a los ¿cómo se llama? A los donde los cuidaban. Y la mamá tenía que traer plata para poder vivir. Lo pasaban mejor. Hoy en día ni con dos sueldos la gente puede vivir. Le dieron opción esa. Y los niños los educaron como ellos quisieron. En Europa metieron algo que se llama la ideología oriental, que son de los hindúes. Y esa es la religión de las Naciones Unidas. Esa es la que ellos quieren implantar para todo el mundo. Que es un ateísmo disfrazado. Entonces, para poder meterla, tuvieron que eliminar todos los valores que había en la humanidad: familia,
¿Qué otro malo? Dios, había Dios. No matar. Que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Esto lo hicieron a través de dos caminos. Uno, Germán Hesse, una persona que escribe muy bien, que a mí cuando era joven me fascinaba. Pero el Señor nos metió ahí en Demián, también en Germán Hesse, que ahí uno podía vivir en orgía todo el día. Todo el día. Él era un instrumento de la gente que hicieron todo eso. Bueno, y por supuesto recibió premio Nobel. Y en términos filosóficos, el que terminó con todo, el último filósofo que hubo, aunque hoy en día todavía hay profesor de filosofía, pero el último filósofo realmente que hubo fue Albert Camus. Y ese señor era un francés que también escribía muy bien. Y el señor construyó su libro para probar que esto es un absurdo, que aquí no hay nada, que la vida es el absurdo de Sísifo. Y que el mundo es, el ser humano viene al mundo, agarrar una piedra, subirla al cerro para que se caiga y volver a subirla por toda la vida. Eso destruyó la moral, destruyó todo. También ganó el premio Nobel, por supuesto. Con eso destruyeron la fe, completamente. Y nos metieron la religión, la física. Pero la física no es una ciencia perfecta, está repleta de hoyos. Son solamente teorías. Ellos tienen una teoría de que el sol puede dar vuelta, que la Tierra da vuelta alrededor del sol. Nunca lo han podido probar. O que la luz tiene una velocidad de tanto, tanto. No lo saben. Y la velocidad depende de uno está parado. Así que si uno está parado en otra parte, puede tener otra velocidad. No existe todo eso. Pero nos vendieron todo eso. Cuando yo era niño, me regalaban pelotas con los mapas de la Tierra. Entonces mi subconsciente se clavó entero, mi subconsciente, y se llenó, se hizo un concepto de la Tierra esférica. Pues nadie ha podido probar que la Tierra es esférica, nadie. Porque las fotos son de dos dimensiones, no de tres. Los que hicieron los Meraglim fueron los primeros que hicieron eso. Ellos, en vez de escoger el camino que la Tierra es la Tierra más bella y mejor del mundo, escogieron una Tierra que es realidad, porque no hay nada peor que la realidad, que es realidad, que puede haber, que puede haber, que hay malo también en la tierra de Israel. Y todo el mal que pasa hoy en día, la raíz la tiene, que no que se comenta porque no existe tampoco, la tienen los Meraglim, hasta hoy en día en el mundo. Shabbat Shalom, Umevorach.